Seguramente que muchos de ustedes habrán visto un cartel como este en diferentes establecimientos de Medina del Campo. Medina por María. El viernes 13 de junio, Medina, bueno, pues va a vivir una jornada intensa en el recuerdo, en la memoria de nuestra medinense, nuestra amiga medinense, María Henar, que hace un tiempo pues fallecía víctima de esa violencia de género. Amigos de Gambia, esta fecha, 13 de junio, va a organizar un acontecimiento, sinceramente, que va a ser inolvidable. Esta noche nos acompaña José Luis Flores, que es la cabeza, la persona que más representa a esta asociación Amigos de Gambia. José Luis, buenas noches. Buenas noches, Javier. Bueno, yo cuando me refiero a Amigos de Gambia, no sé si es una ONG, si es una asociación, si es un grupo de amigos. El fin sé lo que es, pero ¿cómo lo podemos definir, José Luis? Bueno, pues un grupo de amigos que empezamos aquí en Medina del Campo. Y ahora ya tenemos amigos que se han ido agregando desde Madrid, desde Bilbao, de Barcelona, Valencia, Alicante. Tenemos ya amigos por muchos sitios y cada vez, bueno, pues este grupo va siendo mayor y la verdad que estamos muy contentos por ese motivo. Día 13 de junio, viernes, ese día creo que vamos a organizar algo importante en Medina, con el lema Medina por María. ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué va a acontecer? Bueno, pues el día 13 de junio vamos a organizar un evento. Yo estando precisamente en Gambia, me enteré del fallecimiento de María Henar a través del Facebook y entonces nos pusimos, como no podía ser de otra manera, a disposición de unas personas que estaban organizando pues una recogida de fondos. Les dijimos que estábamos a su disposición y que a nuestro regreso a Medina del Campo hablaríamos a ver qué se podía organizar. Entonces, una vez aquí en Medina, hablamos con estas personas, hablamos, como no puede ser de otra manera, con la familia, porque siempre dijimos que lo primero que teníamos que hacer era hablar con la familia y si la familia estaba de acuerdo en organizar este evento en memoria o en recuerdo de María Henar, que lo haríamos, si no, no se llevaría a cabo. Estuvimos reunidos con la familia, nos dijeron que sí, que hacia adelante y que nos lo agradecían mucho. Entonces, bueno, pues amigos de Gambia, nos pusimos manos a la obra y a hacer este evento que ahora, bueno, lo hemos presentado en el día de ayer en rueda de prensa en el Ayuntamiento y ahora pues estamos aquí, como te dije hace poco, cuando a nuestro regreso de Gambia, que seríais los primeros en tener este cártel. Oye, me llama la atención porque estamos hablando de casi, bueno, no 12, sino 15 horas de actividades continuas, ¿no? Pues sí, la verdad que hemos querido hacer un día festivo. O sea, para nosotros recordar a María Henar es llevarla en el corazón, llevarla en nuestro pensamiento y saber que ella nos estará viendo desde el cielo y que estará muy orgulloso de todo Medina porque sabemos que se va a volcar en este evento. Entonces, no hemos querido. En un principio se había planteado la idea de hacer algo en el auditorio, pero en el auditorio son 500 butacas, como mucho, y yo me imaginaba que 500 butacas iba a quedar muy corto porque mucha gente iba a querer participar en esto. Entonces, se nos ocurrió la idea de hacerlo en la Plaza Mayor y hacer algo. Sí que es verdad que poco a poco, según te vas metiendo en ello y vas hablando con gente, pues al final iba a ser solamente por la tarde, pero decidimos que con todo el mundo que quería colaborar con este evento, pues empezar desde por la mañana. Y yo creo que ha quedado un cartel muy bonito, con grandes grupos, con grandes artistas, y que sobre todo lo vamos a pasar muy bien de cara, sobre todo los niños que se van a divertir porque hemos traído muchas actividades para ellos. Uh-huh. Repito, comenzáis bien pronto, a las 9 de la mañana. ¿Con qué empezáis? Bueno, pues viene cuando nosotros empezamos con todo esto, mucha gente nos empezó a llamar por teléfono. Yo había veces que me quedaba sorprendido de la gente que nos estaba llamando porque digo, no sé cómo se habrá podido enterar. Entonces vamos a empezar a las 9 de la mañana, vamos a tener la inauguración de la churrería Chani, que se ha ofrecido a venir a esta Medina
y que parte de la recaudación que se realice, no solamente el día 13, sino porque ellos van a estar 13, 14 y 15, o sea, el viernes, sábado y domingo, parte de esa recaudación nos la van a entregar para dárselo al niño. ¿Dónde va a estar ubicada la churrería? Pues va a estar ubicado en el lateral de lo que es enfrente de la campana. Bien. Después. Luego ya empezamos a las 11:30 de la mañana, es cuando ya empieza un poco el evento. Vamos a tener, nuestra alcaldesa Teresa va a leer un comunicado contra la violencia de género. Vamos a presentar todas las actividades que vamos a tener durante el día, aunque yo me imagino que ya la gente, a través de los carteles, los medios de comunicación, lo van a saber ya todo lo que va a haber, pero bueno, allí lo presentaremos también. Vamos a hacer algo que creo que va a quedar muy bonito, que es una suelta de globos, para que esos globos le lleguen hasta María y bueno, ella esté también contenta con todo lo que estamos haciendo. Esto, todo lo que se ha ido haciendo, hemos intentado buscar patrocinadores para que no cueste dinero y que todo el dinero que se recaude quede para el niño. Entonces, esto por ejemplo está patrocinado por Suministros Industriales Valladolid, que es el que nos dona la bombona de helio para poder inflar esos globos. Me imagino que tendrá un coste el globo. ¿Cómo va a ser el...? Los globos les vamos a traer desde Madrid. Estamos haciendo las gestiones también para ver si conseguimos esos globos que sean... Pero para los vecinos que quieran colaborar, ¿comprando el globo? ¿Cómo funciona? No, bueno, eso es una actividad que vamos a realizarla sin ningún tipo de costo. Vamos a inflarlos desde por la mañana y los soltaremos una vez que se haga el comunicado, pues se soltarán. Luego vamos a inaugurar la carpa de ocio, que ahí es donde la gente tiene que participar. Entonces esto está patrocinado por Fortea y por la hamburguesería Comic. Vamos a tener refrescos, cerveza, vamos a hacer limonada también, y vamos a tener helados también de la flor medinense, que va a llevar una cámara con helados, con sus cucuruchos, con 6 sabores para de cara a los niños, que además esperemos que sea un buen día, que haga calor, vamos. Que la temperatura sea buena, tampoco mucho calor, porque si no es un poco agobiante. Y luego también en esta carpa vamos a tener un futbolín, un billar y un escalestri. Vamos a ver que todo lo grande que lo podamos preparar para que los niños se diviertan. Yo conozco un escalestri de alguien que no sé cuántos metros tiene, ¿no? Bueno, pues de ese escalestri se va a traer todo... ¿En la plaza? En la plaza, sí. Vamos a intentar traer todo lo máximo posible para que... ¿Cuántos metros tiene? Para que funcione bien. Le hemos desmontado y estamos ahí haciendo pruebas para que funcionen perfectamente. No va a ser tan grande como el que hay actualmente montado, que tú lo conoces, pero bueno, va a quedar bien. Y lo que se trata también es de entretenerse y de colaborar, ¿vale? Luego seguimos con los hinchables. Vamos a traer 2 hinchables grandes, que está patrocinado por Metalúrgica de Medina y Espectáculos Open. Van a estar tanto por la mañana como por la tarde. Tenemos talleres, vamos a tener un taller de pintacaras, otro de globoflexia, que nos lo hace nuestro amigo Óscar Escalante. Vamos a traer, que esto, bueno, pues yo creo que es algo que va a gustar mucho. Vienen desde Disney solamente para estar con nosotros en Medina, y viene Minnie y Mickey. Entonces los niños, que sobre todo los padres, que bajen la cámara de fotos, porque se van a poder hacer fotos tanto con Minnie como con Mickey. Esto está patrocinado por Creaciones Gráficas y Zafiro Tours. Luego tenemos otro taller de manualidades de flores realizado por los Scouts, que van a hacer con goma eva y diferentes tipos de material. Y luego, esto es todo por la mañana. Luego vamos a tener un escenario que va a estar situado en la puerta del ayuntamiento. Un escenario que yo le tengo que dar las gracias a la orquesta Avatars por traer este camión y traer al técnico de sonido para que todo suene bien, para que todo vaya perfecto. Entonces, en este escenario, por la mañana, vamos a tener 2 magos, que es el mago Merlín siglo XXI y el mago que se llama Nano Arranz. Y luego, de 1:30 a 2:30, tendremos el espectáculo infantil Peque Show. Es un espectáculo de 1 hora, que viene desde León, completamente gratis, no nos cobra nada por venir.
Son 6-7 personas las que vienen y la verdad que yo lo he visto y está muy bien. Luego, bueno, pues a partir de las 2:30, a las 3 más o menos, haremos un descanso para reponer fuerzas y también un poco para que la gente pueda ir a comer. Y a las 6 volvemos a empezar, igual, pues con los hinchables, con los talleres, con el fotocall de Mini Mickey, que seguirán por la tarde haciéndose fotos con los niños. Y también hemos pensado que como hay un partido de la selección española, y bueno, tú sabes que cuando hay partido parece que todo se para, bueno, pues en la carpa que vamos a tener en el centro de la plaza vamos a montar una pantalla gigante y vamos a dar ese partido ahí. Esto lo patrocina Audiotel, que es el que se va a encargar de poner la antena y el proyector para que se vea bien. Esperemos también que al ser también no ser muy de noche, los proyectores lo que tiene que bueno, que a lo mejor no se ve bien. Vamos a hacer una prueba el día anterior por si tenemos que ponerlo con alguna tela negra para que la pantalla tenga un poco más de oscuridad. Hombre, si no, a lo mejor la primera parte igual es cuando más eso es, pueden sí. ser... Pero bueno, más que nada lo que se trata es de que como en la carpa de ocio vamos a tener 20 mesas con sus sillas y la bebida bien fresquita, pues la gente que quiera ver el partido, no todos los días se puede ver un partido de la selección española en el centro de la plaza. Es que todo el mundo con la camiseta de España ahí para ver el partido. Con las banderas, vamos a llevar también las pinturas para pintarse la cara con la bandera de España, con lo cual yo creo que lo vamos a pasar muy bien. Y luego ya sobre el escenario por la tarde-noche, vamos a empezar a las 7 de la tarde, empezaremos con tres grupos de aquí de Medina del Campo, como son los 13 Roeles, los Fósiles y Martín Pájares. Estos más o menos, ya te digo, de 7 a 8 de la tarde. Luego de 8 a 8 y media será María Hernández con su baile flamenco Lita Blanco. De 8 y media a 9 vendrá Jaime Valentín desde Valladolid. Otra persona que también se ha querido sumar a este evento en cuanto se enteró. Ya sabemos todos que para Jaime Medina del Campo es un poco como su segunda casa, sí. Y siempre está agradecido a Medina, con lo cual estará aquí con nosotros. De 9 a 9 y media el espectáculo flamenco Grupo Tres Latidos, es un grupo nuevo que se ha formado, aunque sus componentes todo el mundo les conoce de aquí de Medina. De 9 y media a 10 viene Iván Gardesa de Madrid, que ya es la tercera vez que colabora con Amigos de Gambia. Luego de 10 a 10 y media tendremos a Los Condes, otro grupo de aquí de Medina. De 10 y media a 11, Los Desgraciados también, otro grupo de aquí de Medina del Campo, que últimamente pues están haciendo bastantes actuaciones. Y ya por último tenemos un concierto a las 23 horas, o sea, a las 11 hasta las 12 y media de la noche aproximadamente, de los Bolingas Asociados. Estos, los Bolingas Asociados, es uno de los componentes del grupo Los Desperfectos, este grupo se ha quedado un poco ahí en un impasse y uno de los componentes ha creado este grupo, con lo cual van a venir aquí desde Guadalajara, que es otro de los que a mí me sorprendió, porque además fue el primero que se ofreció a venir y actuar completamente gratis para este tema. Sí, y no es que encima lo cobren, es que les cuesta dinero, porque venir desde Guadalajara a Medina, igual tienen que hacer noche, tienen que comer, tienen que... Claro. Sí que es verdad que intentaremos ser lo más hospitalarios posibles con ellos e intentaremos que los gastos sean los menos posibles, sobre todo de cara a invitarles a cenar o algo así, porque creo que es lo justo. Y luego, pues una vez que ya termine el concierto, haremos la clausura y nos vamos a despedir al ser posible, porque estamos ahí también un poco, no sabemos si hay que pedir permiso o no hay que pedir permiso, con unos fuegos artificiales. Ayer estuve hablando con la técnica del ayuntamiento, con Elena, y me decía que a partir de 10 kilos de pólvora que había que pedir permiso, tenían que venir bomberos y todo esto. Entonces estamos ahí mirando a ver si al final podemos hacer esta actividad o no. Yo espero que sí, porque lo que vamos a traer tampoco va a ser el castillo de fuegos artificiales de San Antolín, sería un poco más pequeño. Y eso es un poco... Con 9.900 nos conformamos, ¿no? Que no falta ya... Eso es lo que le he dicho, digo, si no se pueden cuatro cajas, pues traemos tres y ya está. Y media. La forma de colaborar los vecinos, ¿cómo va a ser? Porque va a haber una entrada para entrar a la carpa. ¿Cómo va a funcionar todo eso, la forma de recaudar fondos
para Medina Promaría? Vale, pues la forma de colaborar va a ser la siguiente. En todas las todos los talleres o los hinchables, en cualquier cosa que se vaya a utilizar, vamos a tener un bote y vamos a poner un mínimo de 0,50 céntimos. O sea, 50 céntimos mínimo. El que quiera echar un euro, echará un euro. El que quiera echar 75 céntimos. Pero eso sí, siempre el niño que se quiera montar en un hinchable serán 50 céntimos. Tampoco vamos a andar ahí mirando el reloj para que se baje no tal. Sí. Entonces, ¿que alguien quiere utilizar el pintacaras? Pues va a ser 50 céntimos. O sea, es que prácticamente no pagamos ni las pinturas. Sí, para ver a los magos. Eso es completamente gratis. Todas las actuaciones, tanto de por la mañana como por la tarde-noche, van a ser gratis. Vamos a contar con aproximadamente unas 200 sillas al lado del escenario para que la gente mayor o personas que necesiten sentarse lo puedan ver a gusto, tranquilos, sentados, para que todo vaya bien. Y luego, sobre todo, yo sí que hago mucho hincapié, es en el tema de la carpa. Ahí es donde vamos a tener un poco la vida. Pido disculpas a lo mejor un poco a los bares de la plaza, pero creo que también se van a ver beneficiados por toda la gente que va a bajar ese día a la plaza. Ellos sin duda alguna se van a ver beneficiados, aunque nosotros le podremos quitar un poquitín el poder vender alguna bebida, que es de donde vamos a sacar más dinero. Luego también se ha puesto un número de cuenta para si alguien quiere hacer algún donativo, y por supuesto, si alguien quiere hacer un donativo, aunque no utilice ni los hinchables, ni los talleres, ni nada, pero quiere hacer un donativo, vamos a tener luchas instaladas por las diferentes casetas y en la carpa para que la gente pueda echar un donativo para esto. Me imagino que ya habrá, en la mente de Amigos de Gambia, en la mente de José Luis Flores, nos conformamos con recaudar cuánto, por ejemplo. Uf, yo es que a veces soy... Hombre, pero es que dices tú, 6.000 euros, 600 euros, 2.000 euros, más o menos, ya, con 2.000 euros ya va la cosa bien, o con 6.000 euros va la cosa bien, ¿cómo...? Si tenemos, ahora estamos, como ya hemos preparado el cartel, ya hemos contactado con los artistas, ya estamos un poco más relajados, siempre la gente nos pide un poco más. Ha habido unos establecimientos de Medina que nos han llamado diciéndonos, José Luis, queremos cederte... por ejemplo, ha habido un restaurante que nos ha cedido una cena para dos personas, otra persona nos ha cedido un book de fotos para hacerlo. Entonces nos han cedido algunos jarrones, algunas cosas. Entonces estamos haciendo también un llamamiento a los establecimientos de Medina que quieran colaborar cediendo cualquier cosa, un juguete, un cuadro, algo, lo que quieran. Vamos a hacer una rifa. Si conseguimos sacar adelante lo de la rifa, pues hombre, yo con 3.000, 4.000 euros me conformaría, pero todo depende de la cantidad de gente que vaya a la plaza y la cantidad de gente que utilice todo esto. Yo creo que para ser el viernes 13 de junio, San Antonio, que prácticamente es un día que no se va a hacer nada, yo creo que bajar a la plaza, ver todo esto que hemos preparado y contribuir con el Niño de María, pues yo creo que es un buen plan. Y yo creo que la gente lo puede pasar muy bien. Y después, una vez que tengáis el dinero, ¿cómo se va a gestionar? ¿Cómo se va a canalizar para que llegue a la familia de María? A los pocos días de fallecer María, unas personas de aquí de Medina estuvieron mirando a ver la forma de poder hacer algo, y entonces se abrió una cuenta en un banco de aquí, y yo sé que hay mucha gente que está ingresando un dinerito, cada uno lo que buenamente puede, a este número de cuenta. También hay huchas repartidos por diferentes establecimientos de Medina, que también sé que va a buen ritmo, y nosotros haremos lo mismo. Nosotros, una vez que se recaude, se cuente todo el dinero que hay, cogeremos todo ese dinero y lo ingresaremos directamente a esa cuenta que está abierta en beneficio de este niño. Y luego ya nosotros ahí ya no nos metemos cómo se va a gastar este dinero. Yo imagino, y no lo pongo en duda, y sé que va a ser así, que los familiares van a hacer un buen uso de ese dinero para que al niño no le falte de nada y que puedan estudiar, ropa, lo que sea. Aunque hay veces que también nos han dicho la gente, ¿qué pasa? Parece que estás haciendo esto y que los familiares no le iban a atender al niño, ni mucho menos. Es algo que lo que nos mueve no es por ayudar a la familia, sino es
más que nada un poco homenaje a María Henar y bueno, poner nuestro granito a que a ese niño no le falte de nada. Pues yo te puedo garantizar que a las 9 de la mañana el viernes voy a estar en la churrería para desayunar y ya empezar a colaborar con esta iniciativa. Y luego, José Luis, después, ¿algo más de cara a San Antolín? ¿Estáis pensando en algo? ¿O ya con esto ya, que no es poco, amigo de cambio, va a levantar el pie del acelerador? No, bueno, sabes que a mí, como me dice la gente, yo no sé de dónde sacas tiempo para organizar tantas cosas. Ya hemos contactado con el ayuntamiento y ya tenemos algo preparado para el día 31 de agosto, víspera de San Antolín. No me digas que vas a hacer la Paquerrín. Bueno, pues la verdad que no sería mala cosa, aunque sí que he oído por ahí de que hay alguien de que lo está preparando. No sé si al final se va a llevar a cabo, pero sí que sé que al final Paquerrín vendrá, porque tiene una espinita clavada ahí. El día 6, creo que es, ¿eh? No, el día 6. No, y no queremos decir nada. Sí, sí. Y bueno, pues eso, que el domingo, día 31 de agosto, tenemos algo preparado también, un concierto de una persona que viene desde La Coruña con una orquesta, y en el momento que lo tengamos todo organizado, porque está a falta de un poco de saber el sitio que lo vamos a hacer y tal, pues lo mismo, también te lo contaremos, como no puede ser de otra manera. Pues por supuesto, José Luis Flores, muchísimas gracias, enhorabuena por esta iniciativa que habéis tenido, y que ahora mismo yo me imagino que si hay una ONG, si hay una asociación o una agrupación o un grupo de amigos que está colaborando, son amigos de Gambia, por lo que hay que apostar, porque por lo menos conociendo a José Luis Flores sabemos que todo lo que genera esta asociación al final llega a su fin. Hablamos de Amigos de Gambia, allí llega todo lo que se prepara. Hablamos ahora de esta iniciativa Medina por María, por supuesto, que también va a ser un dinero importantísimo para esta familia. Por lo tanto, José Luis, enhorabuena por esa buena acción que tenéis. Muchas gracias. De todas las maneras, nosotros también llevamos colaborando muchos años, llevamos 5 años con Amigos de Gambia, y siempre que nos han pedido ayudas, asociaciones o amas de casa, hemos estado ahí, les hemos asesorado, hemos buscado algún artista para sus actuaciones, y no queremos que piense la gente que Amigos de Gambia solamente está para Gambia. Amigos de Gambia hacemos, y cualquier persona que necesiten de nuestra ayuda, ahí nos van a tener, y como es en este caso, que vea la gente que no solamente trabajamos por Gambia, sino también por gente de Medina. Y yo últimamente recuerdo que, bueno, pues el concierto del día 28 de diciembre de Elena Bianco, también con los mismos, también estuvisteis ahí tirando del carro, la aportación vuestra fue tremenda, nada más que me consta. Por lo tanto, siempre, siempre, siempre hay este Amigos de Gambia para ayudar. Así es, Javier. Mucha suerte, muchas gracias. Buenas noches. Gracias a vosotros.